Ahí están los sentimientos religiosos. Por eso que nadie los toque. O si los toca, que se atenga a las consecuencias. Los cristianos no somos violentos, pero tomamos nota. Cuando lleguen las próximas elecciones, tenemos en cuenta si han respetado nuestros sentimientos religiosos o no. Ojo, que eso queda ahí. Los jóvenes y los adultos, cultivemos los sentimientos religiosos. Que no nos toque nadie. Que nosotros somos respetuosos en la convivencia de cada día y queremos que se respeten también nuestros propios sentimientos religiosos. Si hay quien piensa que eso es algo ya pasado de moda, he puesto el ejemplo de la misa. Podía poner otros ejemplos que también suceden en Aguilar en estos días. Ojo con tocar los sentimientos religiosos. Ahí quedará la respuesta en su momento.